What's up, you guys? So today I have two new drinks from Starbucks. I know my makeup looks crazy. I probably look crazy, but I just filmed this look for you guys. That's why I look a little bonkers, but let's not worry about that. So I have the two new Starbucks drinks. So I'm going to go ahead and try them on for you guys. I know you guys like these kind of videos, so I'm super excited. Hola chicos, yo sé que me veo media loquilla con este maquillaje, pero acabo de grabarles este maquillaje. Me quité las pestañonas, el labial, por eso me veo un poquito loca, pero no hay que fijarnos en eso. Hoy voy a probar dos drinks de Starbucks de café. Ustedes saben que me encanta el café y esos son espresso shots, así es que estoy bien emocionada. So, les voy a enseñar el primero. I'm going to show you the first one. The first one is the brown sugar oatmeal espresso. So, it looks like this. Ese es el primero. Les voy a dejar el nombre en la pantalla por si están interesados. Sé que tiene azúcar morena, me parece que es leche de avena. Y también un shot de espresso. So voy a intentar moverlo un poquito. I'm gonna try to move this around a bit. I'm gonna go ahead and try it. This is really good, guys. 10 out of 10. Ese sí está bien bueno. 10 de 10. Una porque me gusta mucho el café fuerte. I love strong coffee, as you guys know. This is strong. It also tastes like cinnamon, and it's sweet, but it's not overpowering. Sabe a canela, y a mí me encanta el café con canela. Más aparte está frío, tiene el espresso shot aquí adentro. Y la verdad está muy bueno, no está muy dulce, así es que si a ti te gusta el café no muy dulce, fuerte, con canela, les va a encantar este. 10 de 10. Go ahead and try this out if you have not tried it. This one is super, super yummy. Second one, el segundo que tengo aquí se llama Chocolate Almond Espresso. Este es con leche de almendra, es un espresso y tiene chocolate. And it looks like this. Así se ve. Como les dije, acaban de salir literalmente hoy. These literally just came out today. My niece. And I'm very excited to try this one out. A ver cuál me gusta más. So I'm gonna go ahead and try this one out. They literally just spilled on me. Este, I don't know. This one, from 1 to 10, I'll give it a 7. Del 1 al 10 le doy un 7. Está bueno, pero no está... Hay exagerado para que lo vaya a agarrar otra vez. Sí sabe al café, sí sabe a la leche de almendra. Sí sabe un poco a chocolate, no está exagerado. Este no lo compraría de nuevo, pero no está tan malo que tú digas que ay, está asqueroso. Si me lo dan, no me lo voy a tomar. Sí, sí me lo tomo. Pero no sé, no me convence para serles sinceras. This one is not that great. I could taste the coffee, I can taste the almond milk. I could taste the chocolate, but it's not overpowering. This is more on the bitter side. I don't taste the sugar a lot. So I do give this a 7 out of 10. If you'd like more hardcore coffee, I would suggest this one because the chocolate is not overpowering. But if I had to choose one, si tuviera que escoger uno, obviamente va a ser el primero. El primero está muy bueno, la verdad, me encantó. Ese sí pienso comprarlo de nuevo. Ese sí le doy un 10 de 10. I just had this idea where I'm going to mix both of them. You know, I like to mix things, I like to try new things, so I'm going to go ahead and do that. A mí me encanta mezclar cosas, hacer mis propios sabores y todo eso, con comida, con todo. Así es que lo que voy a hacer es que voy a mezclar los dos cafés y voy a ver, a lo mejor sabe mejor porque la canela, el chocolate, la leche y todo eso. I'm gonna go ahead and mix both of them, guys, to see how they actually taste. Aquí están los dos, así es que como les dije, este es el que me gustó, este es el que no me gustó mucho, así es que le voy a echar un poco acá y lo voy a mezclar. So I'm going to go ahead and mix it a little bit more. Voy a mezclarlo un poquito más y después le tomamos a ver qué tal. And if this does not taste good, I literally just wasted a coffee. Si esto no fue bueno, pues ni modo, ya. Me voy a tener que peinar con él porque, pues, para tirarlo, es como que no.
Ándale, tírate. It tastes really good, guys. Mm-hmm. Definitivamente está mucho más bueno y más porque pues quedó más de canela que el de chocolate. Así es que si los compran los dos y no le gusta uno el otro, revuélvanlo los dos y les va a encantar. If you buy both and they're not completely your style, go ahead and mix them. And I'm pretty sure you're gonna like it. And that's about it for today, guys. Thank you so much for watching. Like I said, I know I look crazy. I'm sorry about it, but I wanted to get this video up. And I know you guys like these taste tests. Yo sé que a ustedes les gusta cuando pruebo cafés. Y ustedes saben que cuando se trata de café, yo luego me apunto. Y más cuando es café frío y fuerte. Me encanta todo eso. Así es que muchas gracias por ver el video. Se les agradece bastante. Y si quieren seguir viendo videos así, déjenme saber en los comentarios. If you want to continue seeing videos like this, guys, let me know in the comments. And I will see you in the next one, guys. Bye.